Volvemos un día más con Servicios Cinegéticos Cáceres García. En esta ocasión, hasta la localidad de Valsequillo, en la provincia de Córdoba, más concretamente a La Mancha de la Cinta y la Centinela, encaramada o enclavada dentro de plena comarca del Valle del Guadiato. Mancha abierta en su totalidad y que será cazada con un total de 50 puestos, gracias al trabajo de las realas incansables que acompañan a Diego y José en cada una de sus monterías. Y cómo no, sin olvidarnos siempre de nuestro catering de Restaurante La Piscina de Quintana de la Serena, el encargado de proporcionar a los monteros las mejores fuerzas para sobrepasar la jornada montera de hoy. A ver, buenos días. Gracias a todos por estar aquí con nosotros, ¿vale? Vamos a cazar la finca, la Cinta y la Centinela. Vamos a cazar Solano y Umbría, las dos manchas. Vamos a cazar libre de venado y libre de guarro. Ciervas no se pueden tirar, ¿vale? Totalmente prohibido los baretos, ¿vale? La seguridad, ante todo, bueno, primero deciros que la gente que no pueda andar, que venga y me lo diga, yo la anoto y ahora vamos a sortear dos armadas que son más cómodas para que vayan ellos, ¿vale? Entonces, los que no podáis andar, venid y decírmelo, ¿vale? Ahora cuando acabe yo. Lo del tema, la seguridad es primordial ante todo, ¿vale? Vamos, llegamos al puesto, nos quedamos en la tablilla donde esté marcada y donde nos diga el postor. Nadie se abre de los puestos y nadie se mueve de los puestos. Esperar al postor, que el postor os recoge, para que luego le digáis dónde está la resa enmarcada, ¿vale? Que luego no nos volvamos locos en la hora de recoger y recojamos rápido. La comida la vamos a hacer en el cortijo de la finca, o sea que todas las armadas cuando vayáis para allá vais a ver el cortijo, no vais a tener pérdida. De todas maneras, al postor le preguntáis, ¿vale? Poco más, venir y los puestos que no podáis andar, ahora os damos unos puestos accesibles, ¿vale? A ver. Uno a uno, todos los monteros, a suerte, van cogiendo puesto hasta completar la lista particular de hoy. Cuerda, peñones, herdón. La armada de Plácido y Cierro Bermejo se va, postor Plácido, Antonio Polvillo, Manuel Navarrete, Celestino Manuel, Daniel Santos Martín y Fernando Vélez. ¡Andando! Es el momento de que los monteros se dirijan hacia sus posturas con la mayor sigilidencia, pues con las reses son las primeras en abandonar el monte. No tenéis problema con él, ¿vale? Los perros vienen de aquí acá. O sea que nos ponemos allí enfrente. No, aquí, aquí para claro, recibir la caza para allá. Para tirarle y luego allí, cuando pasen para allá, ponéis allí para recibir la caza para acá, ¿vale? Venga. Pues la verdad es que bien. Vamos a ver si cumpliera las expectativas. La verdad es que bonito, un puesto bonito. Esperemos que cumpla. Aquí tenemos. El otro está en un peñón para allá y coge la otra para guardar allá. Está ahí al lado, ¿no? Sí, pero aquel tira para aquella más guardada allá, ¿vale? ¿Para allá podemos tirar? Claro, tío, puedes tirar para acá, ¿vale? El otro está volteado para allá. Hay volteado, pero no, ¿vale? Y él tira siempre a la más guardada que hemos pasado, donde está la baña, ¿vale? Para acá no ve nada, ¿vale? Obvio,
De la provincia de Jaén, a cazar a Córdoba. Hoy, viendo la mancha, voy a cazar con un rifle, un Malinchar Lusu calibre 270 para zurdo, porque soy zurdo y creo que es una buena elección del calibre para el tipo de mancha que tenemos, que son tiros cortos. Estamos aquí en una raya y esperemos que el día se dé bien. Primer lance de la montería. Buen susto, se ha llevado el cazador, que le ha pasado la bala muy cerca. Ante la inédita mirada de Diego Cáceres hacia el Sopié, el Cervuno comienza a salir de la mancha.
y jugarse los primeros lances. Ahora es el momento para que Antonio pueda jugar su primer lance. Parece que un jabalí en la zona de la hombría está haciéndose fuerte a los perros. Lance un tanto complicado para Antonio, pero que sí, ha conseguido quedarse con él, con este lance a este jabalí, muy tapado. Las realas salen al final de la mancha. Han tocado la armada, donde termina esta montería, una vez más, con servicios cinegéticos Cáceres García. Ahora toca sacar las reses y montar el plantel final. Ha venido otra. La verdad es que muy bien. Ha sido una mañana estupenda. Ha cumplido. Para repetir el año que viene otra vez. Nuestro bien. Puesto ha sido espectacular. Está muy bien. La verdad es que para repetirlo el año que viene, sin duda alguna. Pues esta ha sido la primera, que ha sido la que venía con los perros por la parte de abajo, que ha sido que yo la he pinchado y mi hermano pues la ha rematado.
y luego ella ha sido la siguiente, que le ha pegado el tiro, le ha dado el tiro de gracia y haya caído, pero por desgracia se ha vuelto a levantar y la hemos tenido que rematar. Y la he rematado yo. Pero al final se han quedado. Ha sido un espectáculo todo, la verdad. Como bien nos indica Antonio, para él, su puesto ha sido un espectáculo. Aún así, es cazar en abierto y montear en abierto, donde algunos de los puestos han tenido más suerte que otros. Es verdad que la zona de la umbría ha estado un poquito más floja debido a los aires y el viento de las últimas semanas. Aún así, Servicios Cinegéticos Cáceres García ha cumplido de nuevo con su montería en la cinta y la centinela. Y cuando ya todos estamos disfrutando de una inmejorable comida, tenemos la sorpresa de una visita inesperada. Un zorro que nos deja perplejos a nosotros, inclusivamente a las cámaras de Sol Montero, Producción Audiovisual. Cazar en abierto es muy difícil. Hay muchos factores que controlar y más si son los meteorológicos los que han facilitado que la umbría estuviera muy floja de caza. Aún así, se han conseguido un resultado final de 21 jabalíes, 2 navajeros y 5 venados. Bueno, Diego, buenas tardes. Buenas tardes. Terminamos la montería y, bueno, coméntame un poquito. Hemos visto que la caza es desigual, ¿verdad? Esto era una finca dura, Rubén. Hoy, ya has visto, esta semana hemos estado azotando los aires. La caza estaba toda a volcar la solana. Han tirado muchos tiros, han fallado mucho también, han estado efectivos algunos también. Y bueno, lo que nos ha faltado es pues la zona de la umbría, que estaba floquita, se ha matado más que un navajero y un venado. Y lo demás estaba todo aquí solana, y de solana en una mancha, toda la caza en un lado metida, pues es difícil. Difícil porque ya la tiras y ya no vuelve otra vez al sitio, ¿sabes? O sea que se va. Entonces bueno, hemos cumplido, han sido 22 guarros creo y 5 venados. Bueno, yo creo que esto bien. Sí, la verdad es que bueno. Con 48 puestos hemos cazado hoy. Hemos visto que la caza se ha salido por los pies. Yo he visto venados que se han escapado y de 2 o 3 puestos. Pero a ver, la caza es así y una vez que es cazar en abierto y además contamos con el tema de que la gente no atine los puestos, bueno, y aparte pero, de eso. Pero lo que vamos, Rubén, el cliente estando a gusto, estando satisfecho, tirando tiros y se falla, bueno, una vez acierta, otra vez falla, pero el trato es que los clientes estén contentos. Tenga seriedad, tenga compañerismo, como estamos aquí. Aquí ya has visto que no se ha quejado nadie, se han mandado esto y es lo que hay. Eso es la confianza que tú le estás dando al cliente. No hoy en este día, sino desde octubre. Claro, claro. Y sí, porque está. Me consta que habéis tenido buenas monterías desde aquí. Vamos, la verdad es que vamos muy bien. En relación calidad-precio, yo creo que hay poco o ninguno. Y bueno, ahí vamos, siguiendo trabajando y dándole duro a esto, que hasta febrero nos queda todavía un cacho. Pues nada, nos volvemos, ¿vale? A ver seguramente, Diego. Muy bien, Rubén, muchas gracias. Mucho por delante. Hasta luego. Una montería más de Servicios Cinegéticos Cáceres García, donde relación calidad-precio sigue vigente, en pie y adelante.